Como parte de las fiestas tradicionales de la capital, la comuna capitalina, de la mano con los organizadores de las fiestas de las sierritas, eligieron a la nueva India Bonita Chiquita e India Bonita del año 2023, acto que se llevó a cabo frente a la iglesia Santo Domingo en las sierritas. Ustedes ven las niñas cómo se desenvuelven. A cada una de las preguntas nosotros nos sentimos muy, pero muy emocionados con las elecciones de las inditas chiquititas, la indita bonita y la reina. Se están eligiendo aquí y vemos cómo las niñas, la felicidad de ellas. Esa es parte de la alegría de vivir en paz, celebrar las fiestas tradicionales de Managua en unidad familiar, sobre todo. La primera elección de la noche fue la India Bonita Chiquita, siendo la ganadora la niña Rocío Sánchez, quien recibió la corona por parte de la alcaldesa de Managua, mientras la barra celebraba el logro de esta pequeña. La jornada la preparan con muchas semanas de anticipación, estudian nuestras tradiciones, estudian la historia de Santo Domingo de Guzmán, y eso quedó comprobado a la hora de las preguntas y las respuestas. Las niñitas respondieron en forma impresionante, dominando de punta a punta nuestras tradiciones de Santo Domingo, el patrón de Managua. Las niñas tienen que tener el conocimiento de la iglesia, por supuesto, primeramente, después conocimientos artísticos e históricos sobre la llagua de Santo Domingo, y ustedes pudieron apreciar cómo cada una de ellas tiene esos talentos que el mismo nuestro Señor Jesucristo se lo ha dado por medio de la intercesión de Santo Domingo. Esta festividad finalizó con la coronación de la India Bonita 2023, en la que participaron un total de 11 jovencitas dentro de un rango de 15 a 18 años, las que desde días anteriores fueron dotadas con conocimientos históricos basados en la vida de Santo Domingo de Guzmán. Esto fue un esfuerzo de todo, gobierno, alcaldía de Managua, nuestros hermanos de la policía, iglesia católica y los diferentes comités organizadores en los cuales estamos involucrados para llevar al santito con mucho amor y devoción y pedirle al pueblo que participemos con alegría y fervor. Con imágenes de Harold Montiel para Crónica TN8, Abril Dales y Quintanilla.